buenas, damas y caballeros, y bienvenidos un día más a mi canal de YouTube. Bienvenidos al canal de Mr. Queen. Hoy vamos con la crítica de Shogun, la serie de Hulu, que ya está disponible en Disney Plus. Realmente la producción es de FX, pero nos importa poco en ese sentido, porque lo interesante es que está disponible en Disney Plus y que vamos a hablar de ella largo y tendido en este vídeo, sin spoilers. Os recuerdo que tenéis que darle like al vídeo, que no cuesta absolutamente nada, no os voy a cobrar por ello. Ayuda mucho al canal y facilita que lleguemos a nuevas audiencias y encontremos nuevos suscriptores para esta magnífica comunidad que tenemos. Sé que esta crítica podría haberla subido hace fácilmente 2 o 3 semanas, que es cuando las personas responsables de lo que viene siendo el marketing de Disney Plus me facilitaron el acceso a los screeners, ¿no? Los screeners básicamente son episodios que te mandan a tu casa por anticipado para que tú puedas ver la serie y trabajar con ella. A mí me llegaron hace 2 o 3 semanas. Esto es raro. Ya de antemano me hizo sospechar que estaba delante de algo muy gordo, porque por norma general las series de televisión te suelen dar los screeners como 2, 3 días, un día incluso, o el mismo día, para que tú puedas verla y trabajar el texto, la crítica, lo que haga falta, ¿vale? Y me lo mandaron con 2 o 3 semanas de antelación, no 2, 3 días, 2, 3 semanas. Esto solo me ha pasado cuando estamos delante de series muy gordas. Y cuando hablo de series muy gordas, hablo de series muy gordas. Muy gordas, ¿vale? Entonces ya me hizo sospechar que esta serie de televisión iba a ser monumental. Y para colmo, aparte de enviarme los screeners con 2 o 3 semanas de antelación, que ya es raro, me mandan la serie completa. La serie completa es también algo muy inusual, porque lo normal es enviar 2, 3 episodios, 4, si son un poquito generosos, ¿no? Y se estiran, 4 episodios, porque tú te haces una idea más o menos de por dónde van los tiros y luego te tienes que pegar 1 mes o 2 esperando a continuar lo que has visto, ¿no? Si te ha gustado y tal. Esto me pasa habitualmente, es una de las cosas malas desde mi punto de vista de trabajar de periodista relacionado con el mundo del entretenimiento, que es el tener que ver cosas anticipadas que se quedan a mitad y tener que esperar luego 1 o 2 meses para volver a ponerme al día. Habitualmente lo que yo suelo hacer es seguir viéndola de manera progresiva junto con el resto de las personas, porque es que si no, no me acuerdo de absolutamente nada cuando ha pasado 1 mes, teniendo en cuenta la cantidad de series que vemos. El caso de Shogun, a mí me dieron los 8 episodios, he visto la serie completa, así que creo que mi crítica os puede aportar, después de que hayáis visto los 2 primeros episodios, os puede aportar tranquilidad si os han gustado, y desilusión si no os han gustado los 2 primeros episodios de Shogun. Insisto, no voy a hacer ningún spoiler, ni de la historia, ni de absolutamente nada. Solo os voy a daros mi opinión después de haber visto toda la serie entera. Si os han gustado los 2 primeros episodios de Shogun, ya os adelanto que os va a encantar toda la primera temporada, porque básicamente el nivel no se pierde en ningún momento. Estamos delante de la serie del año, o al menos una de ellas. Desde luego, en lo que va de año, que son son 2 meses casi completos, es la mejor producción que se ha hecho. Y mira que me encanta la segunda temporada de Tokyo Vice, pero esta producción son palabras mayores. Yo diría que estamos delante de una de las mejores series, de una de las mejores producciones televisivas de los últimos años. Teniendo en cuenta que estamos en la edad dorada de las series de televisión, creo que son palabras mayores decir que Shogun está probablemente en el top 10 de las producciones televisivas. Luego ya es una cuestión de gustos, de que quizás te gusten más las sitcom o los dramas, y no te importen tanto el tema histórico, ni las cuestiones de época, ni el belicismo y tal. Pero a nivel de producción, estamos hablando de algo muy gordo, estamos hablando de algo muy serio. Esta serie de televisión, los episodios que componen la primera temporada, son de una calidad de superproducción cinematográfica, de principio a fin. Diseños artísticos, diseños de producción, dirección, fotografía, banda sonora, interpretaciones, narrativa, guión, montaje, absolutamente todo. Absolutamente todo lo que compone Shogun es una delicia y una obra maestra. A mí siempre me ha gustado mucho la cultura japonesa, siempre he sentido predilección
por el país del sol naciente. Me ha gustado mucho, sobre todo, la literatura japonesa. Adoro a los escritores nipones. Me encanta la cultura asiática en general, pero concretamente la japonesa me fascina. Me encantan sus mitos, me encanta su historia y soy un grandísimo y ávido lector de todo lo que tiene que ver con el periodo Edo, el tema de los samuráis, el camino del guerrero y muchas otras cuestiones que sabéis que se abordan o se van a abordar en esta serie de televisión. Por ese motivo, en los próximos días, en las próximas semanas, voy a traeros pequeñas píldoras de información relacionada con el tema de los samuráis, el periodo Edo, los shogunatos y cualquier tipo de cuestión que puede facilitaros las cosas a la hora de disfrutar de esta experiencia, porque yo creo que es una experiencia de 180 grados y eso significa que no solamente hay que quedarse con lo que nosotros vemos, sino que te propone un ejercicio de descubrimiento de todo lo que significa este periodo histórico de Japón, de todo lo que significa todo lo que rodea a Shogun y de todo lo que significa ser un samurái, ¿no? Toda la cultura asiática, toda la cultura japonesa de lo que ellos definen como su periodo medieval. Esta serie de televisión además realiza un ejercicio de narrativa que hacía tiempo que yo no se lo veía a una serie de televisión de, sobre todo, de una con una especie de identidad de superproducción. Por norma general, cuando estamos delante de una superproducción televisiva, estamos delante de thrillers de acción, de series de superhéroes o básicamente de series de acción que, bueno, tratan de mantener la pulsión del espectador a través de escenas y secuencias muy grandes, con mucha adrenalina, con mucho derroche de pasta que se ha metido para que quede muy efectista. Todo esto creo que es algo que hemos aprendido en los últimos años y que ya damos por hecho, y sin embargo aquí delante tenemos una serie tranquila, pausada, que se cocina a fuego lento, que lleva a cabo un ejercicio narrativo muy cercano a lo que viene siendo Juego de Tronos, de intrigas palaciegas, de muchos nombres relacionados entre sí, y es hipnótico. No es... Juego de Tronos es una serie de televisión que si tú coges el libro, al principio, si no sabes nada, te puedes perder. Y cualquier persona, cuando se le planteó la idea de adaptar Juego de Tronos, lo primero que debió de pensar es, hostias, como no se haga bien, la gente se puede perder. Son muchas casas, son muchos nombres, son muchas rencillas, son muchos conceptos históricos, son muchas cuestiones narrativas, son muchos personajes protagonistas, son muchas voces diferentes. Y hay gente que no está acostumbrada a este tipo de narraciones, ¿no? Shogun es muy similar a Juego de Tronos en ese sentido. Muy similar a House of the Dragon en ese sentido, porque te va a pedir, te va a exigir una... digamos, que tú formes parte de la historia en el sentido de que estés atento a todo lo que sucede, a todos los personajes que aparecen, a todas las narrativas que se plantean, a todas las cuestiones paralelas que van más allá de la propia historia, y la recompensa que te va a dar es mayúscula. Igual que Juego de Tronos, te va a dar una recompensa enorme si tú formas parte de ese ejercicio, si tú formas parte de esa experiencia audiovisual. A mí me parece una experiencia emocional y sensitiva, de verdad, sin paragón. No recuerdo una puta serie de televisión que me haya producido de una forma tan directa. Hay a mí series de televisión que me gustan mucho, todo el mundo sabe lo que me sucede con Yellowstone, con BoJack Horseman, con Fleabag, pero esta serie de televisión, el impacto que te va a pegar en la mandíbula nada más entrar al cuadrilátero es enorme. O sea, el puñetazo que te va a soltar esta serie de televisión nada más verla va a ser abismal, porque estamos hablando de una serie con una factura técnica excepcional. Es que es muy grande la factura técnica de esta serie, es muy grande, de principio a fin, y no hay nada que le sobre. Si hay algo que verdaderamente me ha gustado de Shogun, y vamos a pasar ya directamente a las conclusiones, si hay algo que me ha enamorado de Shogun, sin lugar a dudas, esa es la capacidad que ha tenido de mantener al espectador, en mi caso, toda la temporada en vilo y de mantener la calidad durante todos los episodios. Una serie mayúscula. Para mí es un sobresaliente 10. No le pongo ningún absoluto pero, nada. Creo que habrá gente que pueda echar de menos más acción,
voy a decirlo así. Creo que la acción que está tan bien encorsetada, está tan bien justificada narrativamente y está tan bien desplegada visualmente que yo no tengo ningún reproche. Pero es cierto que si hay gente que viene con el deseo de ver grandes batallas monumentales con grandes secuencias de acción en cada temporada, en cada episodio, se va a llevar una cierta desilusión. Yo en ese sentido creo que la mejor forma de encarar esta serie en su conjunto es saber que estamos delante de una pieza de orfebrería, de una obra de arte que más allá de entretener, que más allá de educar en el sentido histórico, que más allá de retratar una época histórica de la nación japonesa, esta serie es, insisto, una experiencia emocional y sensitiva sin precedentes en la televisión, al menos en el sentido histórico que adapta. Un magnífico ejercicio audiovisual que os va a parecer impresionante. Yo no me he leído la novela, sé que adapto una novela porque me lo han notificado varias personas que me siguen en redes sociales y que me recomendaban leerla. Tengo curiosidad, ahora mismo tengo mucha lectura pendiente y por lo tanto lo más probable es que lo posponga para finales de este año o principios del año que viene. Pero más allá de adaptaciones, porque igual hay gente que le dice, es que a mí me gustó más la novela. Lícito, al final es la obra original. En lo que es puramente audiovisual, puramente televisivo, va a ser muy difícil superar a esta serie de televisión. Y lo digo con la mano en el corazón y a pesar de saber que viene la segunda temporada de House of the Dragon. Va a ser muy difícil superar esta experiencia televisiva porque Shogun ha marcado un precedente en la pequeña pantalla a la hora de adaptar periodos históricos concretos, de hacer series de época. Ha marcado un precedente que va a ser muy difícil de superar. Yo a esta serie la pondría en el cine al estilo de películas, pues bueno, que han marcado a la cultura popular, ¿no? A nivel bélico, histórico, Gladiator, Braveheart, este tipo de pelis, ¿no? Tan conocidas, tan queridas, tan aclamadas. Shogun es a la televisión lo que es Gladiator al cine. Básicamente esa es la sensación que me llevo yo. Estamos delante de una obra maestra. Y nada más, chicos, espero que os haya gustado mucho el vídeo. Dale like, suscríbete si te mola el contenido que hacemos en el canal de Mr. Queen. Dejad comentarios que también ayudan para el posicionamiento. Y esta noche a las 10 de la noche nos vemos aquí en el canal en directo con Miguel Ángel Uriondo para hablar sobre Dune. Parte 1, parte 2, libro, ciencia ficción, Frank Herbert. Y las ganas que tenemos de ver ya de una maldita vez la secuela que se estrena este viernes en cines. Insisto, a las 10 de la noche aquí en el canal de Mr. Queen. Un saludo, que la fuerza te acompañe y que nadie te quite el placer de estar vivo. ¡Hasta la próxima!